reconocimiento a la Casa de la Cultura de Loma Bonita, Tepoztlán. Gracias por su valiosa interpretación y esperamos contar con ustedes nuevamente en otra vez. Recibiendo este reconocimiento, el profesor Pedro Alonso Culebro de la Casa de la Cultura y a todos sus integrantes, fuerte el aplauso para ellos. Estos cupones van a participar en la tómbola, pero también vamos a hacer concurso del ticket de mayor valor. Ranitas, así que bueno, vamos a solicitar a las ranitas que ya vayan subiendo al escenario para que en un momento más nos puedan deleitar con su número que vienen a presentarnos. Esto es a cargo de la profesora Maribel Hernández Aguilar y agradecemos a la profesora Joana Guzmán Vázquez, directora de la escuela. Este es el baile de la ranita. Brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres. Yo soy una ranita que si me ponen musiquita me pongo a bailar y a gozar, con mucho ritmo y sabor, más o menos así. Yo tengo una ranita que si oye musiquita ella baila meneando suavecito la colita y brinca pa'l lado y brinca pa'l otro y se mueve con un ritmo bien sabroso, se empieza a reconocimiento a la Escuela México, a estos pequeñines que de alguna manera hacen su mejor esfuerzo para pasar un rato agradable con nuestras mamás. Gracias, profesora, y esperamos contar nuevamente el próximo año con ustedes. Muchas gracias, niño. Un fuerte aplauso, por favor, para las ranitas. Claro que sí, claro que sí. El aplauso para ellos. Claro que sí, y mamás, queremos estar contentas, alegres. Así es, ya está casi lista esa tómbola y en unos segunditos más estarán echando ahí todos los boletos para que las mamis que están aquí presentes se puedan llevar sus premios. Y bueno, continuando con el programa, damos la bienvenida a la Escuela Miguel Hidalgo. Ellos nos presentan un número de bailable de Yucatán que se llama Las Mujeres que se juntan, con la participación de los alumnos de segundo grado Grupo B, dirigidos por la profesora Valentina Cruz Reyes. A quienes les damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Están por ahí todavía bajando las ranitas, así que bueno, en un momento más. En lo que viene, yo les recuerdo que Royan 24 horas le atiende los 365 días del año, las 24 horas del día. Hay un Royan 24 horas a la entrada de la ciudad, hay un Royan 24 horas en la esquina del Parque Hidalgo y 16 de septiembre, y ahora hay un Royan 24 horas también en Tuxtepec.
a la directora del plantel, a la profesora que dirige a los pequeños, y les entrega el siguiente reconocimiento en agradecimiento a esta participación. Muchas gracias y les pido un fuerte aplauso por este número que presentó la escuela Miguel Hidalgo. Gracias al programa FIDE, que le permite que su refrigerador lo cambie aquí en Electrónica Royal por uno nuevecito y lo va pagando cómodamente en el recibo de la luz. Entonces, ¿no ha escuchado el comercial? Oiga usted. Virginia, ¿de qué calle, qué colonia? Está bueno también, ¿eh? De la Arboleda. Allá, Pili. Aquí tenemos a la señora Ángela Martínez. ¿De qué colonia viene, doña Ángela? Independencia. De la Independencia. Y por acá tenemos... Celestina Luisa Roja. ¿De qué colonia venimos, doña Celestina? San Antonio. Marcelina Roja, le damos un aplauso. Ella tiene el ticket de mayor compra y se lleva el primer premio de esta noche de la colonia Fluminense Pulido, me dijo. Pero fuerte el aplauso, oiga. Y a ver, doña Marce, ¿qué se va a llevar? Le hacemos entrega de su premio. Ella trajo un ticket de 565 pesos. Se lleva una despensa. A ver, señora, por favor, ahí nada más, doñavita, para la foto.